Hola, ¿qué tal, mis estudiantes y visitantes? Hoy tengo una gran invitada, una personita que le gusta siempre su look natural, pero quiere aprender muchas cosas más. Y por eso está aquí y con mucho gusto aquí se las presento. Hola, mi nombre es María Corina, tengo 23 años, voy a la Universidad de FIU. Estoy estudiando química, estoy haciendo un minor en francés y bueno, aparte de eso, mi vida cotidiana, yo soy una persona que nunca me maquillo, no tengo mucha paciencia y tampoco porque he tenido buen maquillaje, no sé qué hacer con mi cara, siempre tengo problemas con tapar estas imperfecciones y bueno, solamente me he maquillado profesionalmente una vez en mi vida y hasta ahí me quedé y espero que el día de hoy pues salga bella y con gloria, la voy a dejar perfecta. Claro que sí, vas a aprender el tono perfecto para tu piel y así puedes cubrir muy bien todas tus imperfecciones, en especial cuando tenemos estas hormonas alborotadas. Bienvenidos todas y todos a esta clase y hoy les voy a enseñar muchas veces porque nosotros cometemos el error, hay veces de las personas como ella que no usan maquillaje, que no tienen tiempo, la primera vez que uno las maquilla, de hacerles ojos smoky o maquillajes muy cargados. Yo me sigo llevando en este 2019 con todos ustedes estudiantes en hacer looks más naturales y eso es precisamente lo que le vamos a hacer a María Corina ya mismo. Bienvenidos y la clase comienza ya. Bueno, mis queridos estudiantes y visitantes, ustedes saben que en nuestras masterclass siempre hay presentación de productos nuevos y este me encanta y lo recomiendo para las personas que les preocupa o que les incomoda sus poros abiertos. También para lograr que la base se mantenga aún más bella en las pieles grasosas. Ayuda mucho también para cubrir marcas de acné. Y este es el producto que voy a comenzar como primer en la piel de nuestra modelo Corina. Otra de las razones que me llevó a utilizar este producto en la piel de mi modelo Karina, ella es de piel grasosa y el maquillaje no le dura mucho, en especial la base. Este producto nos ayuda a retener que el maquillaje esté más tiempo con nosotros, que luzca más perfectamente en nuestra piel. Voy a comenzar a igualar la piel del párpado móvil de mi modelo Karina con este concealer que yo también se lo recomendé como uno de mis favoritos. Es especial para pieles grasosas, es de larga duración y resistente al agua. Me refiero al concealer Pro Long Wear de MAC. En este caso voy a utilizar el NC20 para la piel de mi modelo. Los pinceles que estoy utilizando, todos son de la marca DoColor. Abajo en la cajita de información les dejo el link para la que los quiera comprar. Este color le quedó perfecto a su pigmentación de su piel. Mire, solamente una gotica. Lo vamos a aplicar generosamente en el párpado móvil, asegurándonos de que estas lineecitas que quedan acá que estén bien pigmentadas de producto para que así cualquier base que le pongamos encima o sombra quede bien pigmentada en esta área. Voy a secarla y voy a acercar más la cámara para que vean únicamente los ojos. Esta es la paleta que voy a utilizar de la marca Pearl. Me llegó en la suscripción de BodyCharm. Tiene unos colores fantásticos, pero igual puedes hacer unos colores básicos y muy neutrales porque mire la cantidad de colores que tiene y opciones. Esta es la paleta que voy a utilizar hoy en mi modelo Karina. Este es el color que le voy a poner. El nombre es Free Spirit. Espíritu libre, me encanta. Corina está en el crecimiento de sus cejas.
también eso hay que respetarlo, porque muchas veces está la persona creciéndose las cejas y nosotros insistimos en que se las debe depilar. No, ¿por qué no mejor colaboramos con nuestras modelos y les ayudamos a que recuperen sus cejas? Y en vez de depilárselas, le vamos a llenar en todos estos espaciecitos perfectamente sus cejas al final de la clase. Y como color de transición en la mitad del párpado móvil, voy a colocar el color Epic. Movimientos circulares de lado a lado. Mírenlo muy bien. No tuve necesidad de cambiar de pincel porque veníamos de un color claro para otro más oscuro. Pero si en este caso yo volviera a un color más claro, yo tendría que limpiar el pincel o cambiar el pincel para que el color no manche en ninguna parte de nuestro párpado móvil. Ahí lo tienen perfectamente. Esto le va a dar más profundidad al párpado de Corina y se lo va a ver aún más grande. Nos vamos a ir, el color en la bola del ojo va a ser este tono. El nombre es Peace, Paz. Miren qué bello, me encanta el pigmento y el color. Las que tengan oportunidad de comprar la paleta, súper recomendada, buena calidad. Acuérdense en la recomendación, cuando sea este tipo de colores que tienen brillo, que sean frosty, lo pueden hacer primero así en golpecitos y después para asegurar muy bien la aplicación, lo vas a hacer de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Cometemos también error para estas personas que no se maquillan, no usan pestañas, ponerles pestañas demasiado de grandes o pesadas. Váyanse siempre por el look natural porque lo que estamos haciendo es un look natural. Para el área de las ojeras voy a seguir con la aplicación de este concealer o corrector. Y para esta piel que quiere un look natural, un super producto. Esta línea es líder en productos para la piel y el cuidado. Tienen este Tinted Moisturizer que de verdad es una base de full cubrimiento, pero que es muy liviana en la piel. Y esa es la elegida para este look natural. Y vas a ver cómo con el producto que le pusimos antes le va a cubrir todas las imperfecciones siendo un tinte moisturizer. Para este Tinted Moisturizer y para esta piel le voy a poner el polvo suelto de Shiseido, un polvo muy muy suave y muy liviano. Le voy a poner el mismo color que le puse en la bola del ojo, lo vamos a poner en la línea del agua. Y esto va a incrementar el color natural que ella tiene en los ojos, que es como verde, como gesso. Yo prefiero este color a ponerle un café o diferente.
un contorno natural para este look natural. Vamos a repasar este contorno. La que no lo sabe hacer, ahí les está mostrando el link de la clase que yo hice ya completa de esta técnica. Para la línea del agua no le voy a poner otro color, sino este que tiene que ver mucho con el color de sus ojos y las sombras. El lápiz es de la compañía Biography Valley Bronze, es el color. Para sus cejas y completar un look muy natural, voy a utilizar este lápiz que me encanta, de la línea LA Girl. Limpia primero las cejas de todos los productos que le aplicaste a la piel, para que cuando le pongas el lápiz o el producto con el que lo estás haciendo, quede del color exacto y este no te cambie porque la ceja tenía otros productos aplicados. Le vamos a ir llenando sus cejas naturalmente con este lápiz. Otro producto que me vino en las cajas de BossyCharm. Este es un iluminador en polvito. Lo voy a utilizar para iluminar el rostro. Y para sus mejillas, Velvet, de la compañía LA Girl. El color es como un salmón, miren lo que he hecho. Esta máscara también es una ahorita de mis favoritas, Better Than Sex. Aprovechamos, limpiamos las naturales de cualquier sedimento y las pegamos a las postizas, dejando las postizas libres de producto. Y con el aplicador de pestañas puedes peinar las cejas también, pero que no le vayas a poner más producto, sino con el que quedó en el cepillito. Este es el lápiz labial que voy a utilizar en ella. Este producto también me vino en mi cajita de BossyCharm. Yo sí, porque yo estoy acostumbrada a usar, y como beauty blogger, yo nunca estoy casada con un look. Tú me puedes ver a mí.